Bueno, yo francamente hoy temas de ciencia que no vienen mal. Kenia, ¿qué tal, doctora? Pues la sección del CIO, digamos. Ya. Sí. La doctora Cristina Solano. Sí. Que hoy viene a hablarnos de qué es la bioluminiscencia. Sí. Pues Arnold lo había... Dentro del año internacional. Dentro del año internacional de los insectos tienen algo que decir sobre ellos también, ¿sí? Bueno, es la bioluminiscencia. Uno de los ejemplos más conocidos son las luciérnagas, que en realidad hay 2,000 variedades diferentes de lapíridos, se llaman, pero en realidad son unos escarabajos. Las luciérnagas son escarabajos con alas, la mayoría de ellos. Y con luz. Y con luz. La luz la provocan de una sustancia que se llama luciferina, y con el oxígeno y otra proteína que se llama luciferasa son las que provocan la luz. O sea, ¿una reacción química? Es una reacción química, es una transferencia de una reacción química a una reacción lumínica. Pero esta luciferina y luciferasa, ¿qué elementos tiene? ¿Fósforo? Sí, definitivamente. ¿Alguna? No encontré exactamente, pero sí tienen mucho fósforo. Tenemos que invitar a un biólogo. Exactamente. Pero esas, o sea, parece ser que lo interesante es que las luciérnagas pueden controlar cuándo prenderse y cuándo no. Es porque dejan pasar. ¿No? Dejan pasar el oxígeno, exactamente. Es parte del cortejo y pueden hacerlo cuando ellas quieren. Hay otras reacciones donde hay animales que tienen reacciones lumínicas, pero esas no las controlan. Estos peces de las zonas abisales, ¿no? Exactamente, sí. Hay muchos animales, en realidad, en general es bioluminiscencia. Puede haber hongos, puede haber sobre todo enzimas y bacterias. Inclusive dicen que a veces en los bosques se reporta que los animales muertos brillan. Pero no es por los animales, sino, no, tampoco. Es por bacterias y hongos que se producen en la superficie, y esas son las que brillan. Generalmente las luciérnagas son de los pocos ejemplos, la mayoría son precisamente marinos, las medusas, muchos peces, ¿sí? Eso es lo que tienen. La ventaja es que la luciferina se ha podido aislar. Y entonces se ha podido usar, lo vemos todas las películas de criminalística que tienen el luminol famoso que ponen para detectar con el fierro de la sangre, detectar sangre. Y esa es una de las aplicaciones de la luciferina. De la luciferina. ¿Y se puede producir artificialmente? Parece que sí, ya se produce. Y además se puede aislar y se le inyecta, a ciertos animales. Se han hecho los esfuerzos, si yo quiero probar las vacunas, en qué órganos se diseminan primero, le inyectan la luciferina y le pueden ver qué órganos brillan con la oscuridad primero. Eso es bueno. Eso es de la... Eso es lo que nosotros tenemos, y entonces pueden brillar de una forma y pueden brillar selectivamente, ¿no? Entonces, esas son. Sí, es que son las luciérnagas que hay 2,000, como 2,000 diferentes. Y bueno, esta luz no produce calor, obviamente, no es porque calor. Si no, pues el pobre animal, ¿no? Es luz fría completamente, es luz fría, es solo visible, no tiene nada de infrarrojo, que es la que tendría el calor. ¿Sí? Entonces, si pasan la reacción, la otra... No van a tardar en descubrirle aplicaciones, por ejemplo, para la cosmética, ¿no? Un día de estos. Puede ser, ay, por allá. Sí. Pero si hay estudios, trabajos con biotecnología, ¿no? Exactamente, es introducir la luciferina o el gen que produce eso a ciertos animales. Entonces, la ventaja es que pueden inyectar una vacuna y pueden decidir ver en qué organismo se distribuye primero. Entonces, sí puedes estudiar cómo es la propagación dentro de un cuerpo humano. Ahí tenía unos ratoncitos bonitos. Sí. Bueno, no tan bonitos porque están muertos, pero se veía precisamente cómo se concentra la luz en ciertos puntos, y entonces así se puede estudiar. Ahí está. Estas son mis luciérnagas, la que sigue, por favor. Esa es la reacción, que es la luciferina con una química que se llama ATP, y el oxígeno, ese hace reacción, pero en realidad no es tan grande, entonces necesita que es la luciferasa para producir la luz química, ¿no? En realidad. Y la que sigue, esos son los ratoncitos, okay. O sea, los inyectan y entonces sí pueden estudiar dónde se distribuyen los medicamentos de primera mano. Esa es una de las aplicaciones científicas. La otra, les digo, es la detección del hierro de la sangre, entonces por eso en criminalística pueden detectar dónde está la sangre, dónde hubo. No tiene nada que ver con la fluorescencia, ¿verdad? Esa es una parte de la bioluminiscencia. Hay lo que se llama también biofluorescencia.
Y la biofluorescencia lo que necesita no es tanto químico, sino que absorbe la luz ultravioleta y genera luz de menor energía. Entonces, esa la podemos observar en los alacranes. Los alacranes, si los ilumino con luz ultravioleta, se ven, brillan verdes, muy bonito. Y también la mayoría de los animales que presentan eso son animales marinos. ¿Está bien para detectarlos? Si no sé quién leo. Sí, exactamente. Ajá. Sí hay la forma de ahí detección. Están algunos. Esos son, esa es la medusa, esos son los hongos que nosotros tenemos, que se pueden ver fácilmente. En el mar hay mucho, y se han pasado escenas, digamos, bonitas en películas, que se ve una flor, una luz en el mar, y esos son precisamente de los animales unicelulares que también tienen esa propiedad. ¿Sí? Pero entonces eso incluso es esta marea roja que de repente produce problemas y mata a algunos peces, son una exactamente, serie de microorganismos. Llegar, exactamente, y uno de ellos, algunos de ellos sí presentan la bioluminiscencia. Entonces, bien, se doctora. Puede encontrar en o sea, una gran variedad. Muchos no, usos y variantes de la luz. Muchos usos y variantes de sí, la luz. Cada, aprendiendo de eso. Cada quien tiene su luz propia, sí, exactamente. Sí. Algunos brillan con luz propia. Algunos brillan con luz propia y otros no. La diferencia, digamos, con las luciérnagas es que parece que ellas pueden controlar cuándo brillar. Y, digamos, los alacranes, en el momento que les llega la luz ultravioleta, brillan, es no lo pueden controlar. Exacto, está dentro de en su piel. Entonces, no pueden controlar eso. Animales más grandes, no. Vertebrados, no se conocen. No. Hemos sabido y no lo hemos podido comprobar que el copetito del periquito de Australia que tiene, que es biofluorescente, pero no lo he podido encontrar, no he podido encontrar un periquito. Bueno, la verdad que no he querido comprarlo porque pobrecito. Hacer experimentos en el CIO. Exactamente, sí, pobrecito, porque luego tengo que cuidarlo. Y, por ejemplo, un centro como el CIO no trabaja con laboratorios o con otros centros de investigación sí. De tipo biológico. Sí, podríamos, sí, colaboramos. Sí, hay colaboraciones, sí, exactamente. Nada más que no hemos buscado así como tratar. Y no ha habido una línea de investigación, porque si hay la línea de detectar el gen que produce la bioluminescencia, para eso, para inyectar, para aplicar, eso sí la hay, pero no se interese, digamos, el caso de los periquitos, o sea, es muy aislado, ¿no? Pero la mayoría de los animales son medusas, y o sea, esos genes también se sintetizan con las medusas. Y bueno, ¿alguna actividad que vaya a tener el CIO por estos días? ¿Dentro del año de la luz? Estamos teniendo municipios, si quieren entrar. ¿De verano ya? Estamos por desarrollarlos, en ese estamos trabajando para eso. Me falta mes y medio, exactamente. Lo que pasa es que quería hacer una nueva presentación de los cursos de verano, y entonces por eso estamos tratando de enseñarlos. Bueno. Y también a ver. Cuando estén listos, con muchísimo gusto se los mandamos el reporte para que nos porque además se acaba el cupo, es muy pequeño. Sí, es muy pequeño, sí, porque precisamente con este cambio creo que va a ser todavía más pequeño. Nada más algo. Muchísimas gracias, doctora. Para servirles. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ilustrativa, como siempre, la participación de la doctora Cristina Solano del Centro de Investigación en Óptica, de su área de divulgación. Vamos a tener entrevistas en unos momentos más. Está por aquí ya el dirigente del PRI, Santiago García López.